Oye, entonces a ti te golpeó la policía. Sí, y aficionados de Querétaro. Oye, platícame un poco de cómo fueron las cosas. Estaba el partido totalmente normal, incluso un poquito aburrido, íbamos ganando, no teníamos por qué pelear, nada. Eran respuestas solamente en canciones, normal en un partido. De repente empezamos a ver cómo aficionados de Querétaro empiezan a correr de fuera de su zona y venían hacia nosotros. Venían por el lado derecho y de repente vemos que empiezan a salir del lado izquierdo para acorralarnos. Vemos cómo se frenan en la zona familiar y le empiezan a golpear a familias del Atlas. En ese momento sigue corriendo toda la manada hacia nosotros y nos encapsularon. Y la policía, en lugar de ayudarnos o algo, empezó a abrir todas las rejas para que nos pudieran golpear. Oye, ya son varias personas que se quejan, digamos, de que la policía no hizo nada y que de alguna manera empeoró las cosas. No empeoró, probablemente estaban todos ya puestos de acuerdo porque era una revisión bastante estricta para nosotros, tanto que no podíamos pasar monedas, llaves, cartera, cadenas, a ningún anillo, fajos, pero ellos tenían picayelos, unos traían pistola, no sé dónde sacaron una pistola, traían piedras, navajas, entonces sí, está raro eso y aparte hay videos donde se ve que los policías abren las rejas. ¿Escuchaste disparos? Sí, a la salida. Okay. ¿Cómo fue la ¿Qué salida de recuerdas? Querétaro? ¿Pudieron salir tranquilamente del estadio No, con los camiones? no. ¿Cómo fue la...? En el momento que empezamos a salir, había policía afuera golpeándonos y ya había gente de Querétaro. Se supone que ahí es privado porque es el estacionamiento de la porra de visita. Ya había gente de Querétaro porque también abrieron esos canceles. Nos apedrearon y tardamos como una hora en poder salir del estacionamiento porque nos tenían todos acorralados y la policía no hizo nada. Oye, ¿venías con más personas? Sí. ¿Qué, dónde están ellos? ¿Están por aquí? ¿Todos están bien? Sí, de nuestra van todos salimos bien, pero golpeados. Golpeados. Amigos, que estén Sí, hospitalizados. amigos sí, pero no venían en nuestra van. Incluso uno cercano falleció. ¿Ya te ¿Cómo se contactaste llama? con tus seres queridos? Prefiero no decir su nombre. ¿Con tus familiares aquí ya te contactaste? Sí. De acuerdo. Oye, ¿y con los familiares del chavo Ya se contactaron con ellos. Perfecto, porque sabrás que las autoridades ya están diciendo que no ha habido muertos. Vino aquí el gobernador a decirles que no hay muertos. No, pero sí, De su incluso. parte, ¿lo puedes Sí, confirmar sí, que sí hay? sí. Y muchos. Sí, en una parte estaban diciendo que había ya 20, 22 y ahorita estaban Sí. diciendo que 30, pero vino el gobernador a decir que no había nada. No, pero sí hubo bastantes. Ya estaban los cuerpos inertes, los siguieron golpeando, incluso a uno le picaron la cabeza con un picayelo ya que había fallecido, para después quitarle toda su ropa. También vimos que estaban como sacándoles lo que trajeran los pantalones, ¿verdad? Sí, es que le quitaron absolutamente toda la ropa. Lo que encontraban en las bolsas, vaya. Sí, pero le quitaban literalmente el pantalón y la ropa interior. ¿Algún amigo tuyo murió? Sí. ¿Te quedan ganas de regresar a un estado después de esto? La verdad no. De esta persona que dices que falleció, ¿quién es? Es un amigo de aquí de la barra, pero prefiero no decir su nombre por respeto. Y te acaba de decir aquí la colega, si te quedan ganas de volver al estadio, ¿con qué imágenes? O sea, ¿cómo piensas tú que vas a poder hacer ahora para quitarte todas las cosas que te tocó ver y padecer en este estadio? Creo que no, porque me tocó ver tristemente cómo eran golpeados y asesinados enfrente de mí. Y en tu caso, ¿en algún momento o en qué momento sentiste que a lo mejor ya no la podías contar? Desde que vimos que traían los picayelos y todo eso. Fue una acción premeditada entonces. Sí, definitivamente sí. ¿A ti te picaron con algún picayelo? No, pero en un momento dado me quité la playera y con esa me estuve cubriendo y traigo algunas como, no sé, como cortadas de la playera. Y en la cabeza como que te pegan. Un policía me pegó con una macana. Un policía. Sí. ¿Vas a volver a la pelea? Probablemente no.